Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Dosier, un espacio que las escuelas secundarias técnicas pues abre para difundir todas las actividades que se realizan en secundarias técnicas de la Ciudad de México a través de este canal de DGES Media. Y hoy tenemos una información muy importante pues para todos nuestros profesores, para todos nuestros alumnos y padres de familia, ya que tenemos en nuestro estudio pues la presencia de nuestros invitados, que es el licenciado Felipe Delín Soto. Él estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco, y bueno, pues también ha realizado más de 50 cursos y diplomados en Administración de Recursos Humanos. Además, él es presidente nacional de la Asociación Civil Red Ciudadana de la República Mexicana, como también es vicepresidente de la Federación Internacional de Comunicadores AC. Y bueno, también tenemos la presencia de la licenciada Lidia Carrasco Pensado, que bueno, ella es directora general de Relaciones Públicas y Prensa de la Red Ciudadana de la República Mexicana AC, y ha participado en varios eventos de la AC. Además, es secretaria de Relaciones Públicas y Prensa de la Federación Internacional de Comunicadores AC, y bueno, pues el cual les damos la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas Gracias, tardes. Muy amable. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, el día de hoy ustedes vienen a platicar acerca de un proyecto, bueno, o de un coloquio que tienen en puerta. Pero antes, bueno, pues me gustaría que les explicara a nuestro auditorio en qué consiste, bueno, este organismo que han ustedes generado sobre Red Ciudadana. Muy bien, buenas tardes. Agradecemos mucho a la Dirección General de Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, al licenciado director general de estas escuelas, Secundarias Técnicas, licenciado Manuel Cuevas Salgado, por esta invitación, y a todos ustedes por estar aquí al pendiente de lo que vamos a comunicar. Queremos invitarlos el próximo día, lunes 7 de noviembre del año en curso, al primer coloquio sobre violencia de las sociedades complejas, retos y alternativas. Un coloquio muy importante, donde veremos ponencias y mesas de trabajo sobre cuántos tipos de violencia hay en México y quizás también en el mundo, por qué no decirlo, y cómo poder de alguna manera pues ir disminuyendo esas causas antisociales que existen. A mí me gustaría que el tema lo tratara más la licenciada Lidia Carrasco, porque ella es la que está encargada de llevar a cabo este primer coloquio, junto con otros amigos, y yo me enfocaré a comentar sobre la importancia de las ONGs, las acciones civiles en México. Además de que van a participar en este coloquio cuatro asociaciones. Sí, son otras dos acciones civiles, Grupo Amor y Ser, AC, y Tonakio AC, de compañeros también profesionales que van a estar también participando en el primer coloquio. Ok, ¿qué les parece si empezamos primero a comentarles a nuestra audiencia sobre este coloquio que se va a realizar? Bueno, el coloquio se va a iniciar a las 10 de la mañana el día 7 de noviembre, que es la próxima semana ya. Este coloquio es sobre conductas violentas en la sociedad. El título es Conductas violentas en las sociedades complejas, retos y perspectivas. Con esto queremos dar un análisis de lo que realmente está sucediendo a nivel nacional, que es pues terrible. Vivimos secuestrados, vivimos con miedo, no sabemos para dónde realmente ir en un momento dado, no sabemos cómo puede apoyarnos la autoridad. Necesitamos unirnos sociedad civil y ACES, en este caso, para poder trabajar todo lo que tiene que ver con violencia. Les compete mucho a la educación, ya que los jóvenes, los niños, están prácticamente todo el día en estas instituciones, en donde se denota en cada uno de ellos cómo se está viviendo la violencia dentro de las familias, que es por donde tenemos que empezar, porque de ahí surge todo esto, en la familia. Y bueno, las actividades que se van a realizar, va a haber algunas conferencias. Sí, tenemos tres mesas de trabajo, en los cuales tenemos a expertos que nos van a hablar sobre su experiencia, sobre su trabajo, dentro de lo que ellos hacen con respecto a las instituciones que representan y de qué manera estamos coadyuvando
estos trabajos. Y bueno, uno de los temas que se van a realizar en estas conferencias es algo que me llama la atención: la psicología del terror en las sociedades complejas. Es correcto, es un tema muy fuerte, es un tema que solamente, vuelvo a repetir, expertos pueden llevar, porque es muy delicado, en primer lugar, hablar de la violencia y sobre todo en el terror que existe dentro de cada individuo, el cómo manejar la violencia en el momento que la estás viviendo. Tiene que ver con un análisis muy profundo. Digo, en un día es complicado, la verdad son temas muy amplios, pero vamos a tratar de hacerlo lo más respetuosamente posible y pues obviamente, ¿no?, con de la mano con estas personas que trabajan el tema. Sí estamos muy preocupados por el cómo se está viviendo dentro de esta ciudad ya la violencia. Entonces, el análisis va a ser completo, uno de los temas más complicados y difíciles, no puedo ahondar mucho porque yo no soy una experta en él, pero sí lo vamos a tocar. Vamos a tener también la violencia con los medios de comunicación, de qué manera influimos, de qué manera nos afecta también, porque pues son realmente disyuntivas diferentes. No podemos culpar, tampoco podemos satanizar, sin embargo también somos parte de ella. Entonces va a ser un coloquio muy interesante y pues la invitación está abierta. Es a público en general, jóvenes que quieran realmente tener una visión más amplia de lo que se está viviendo y también, obviamente, ¿no?, ellos tienen voz y voto y quiero saber cómo ellos viven la violencia en el hoy por hoy en la Ciudad de México. Y sobre todo invitar a la familia parte importante de toda de la sociedad y bueno también pues va enfocado pues estas pláticas, estas conferencias para que exista una mejor convivencia en familia, porque de ahí es donde surgen todos los problemas. Sí, pues como te vuelvo a repetir, la violencia surge exactamente en el seno familiar, pero no es culpa de nadie, en realidad. Para poder hablar sobre una conducta violenta, tendríamos que hacer un estudio desde la cuarta generación, por decir poco, a la actual. Es un tema complicado, difícil. La violencia no es algo que se inventa, ni algo que surge, ni tampoco es moda. Son situaciones a veces físicas, neurológicas. De hecho, tenemos uno de los temas que es violencia vista desde la neurobiología, que es con un médico experto, el cual va a llevar ese tema, porque a veces, aunque no lo creas, la violencia es hereditaria, viene por genética. Entonces, estos y más temas vamos a dar en este coloquio, que siendo, la verdad, pocas horas para tocar temas tan profundos, pues es nada más el inicio de nuestros trabajos en cuanto a lo que es violencia dentro de la sociedad, como federación y como red ciudadana. Y bueno, ¿este coloquio va a tener algún costo? Sí, el coloquio tiene un costo de 200 pesos por persona, perdón. Y si hacen grupos de 4 personas, sean asociaciones o estudiantes, se deja el costo en 600 pesos por cada 4 personas que quieran estar en este coloquio. Tenemos también una página y tenemos el número telefónico donde pueden comunicarse. Vamos a dejar toda la información, si me hacen favor de ponerlo en pleca. Ahí pueden ellos tener más información y pues bueno, estamos abiertos a inscripciones aún. Y bueno, vamos a dar la página. Bueno, tengo correos electrónicos, que es fedint07@hotmail.com o red-ciudadana333@hotmail.com, que es, me imagino, donde pueden ellos hacer pues la reservación para asistir a este coloquio. Es correcto. Está también el número de cuenta, que es, bueno, viene ahí Santander. Cuenta Santander es 56-70-61-95-52-1. Esos son los datos para asistir a este coloquio de la violencia en las sociedades complejas, retos y perspectivas. ¿Por qué unirse estas asociaciones para realizar este tipo de eventos? Porque pensamos que ya es tiempo de que en México y en el mundo la convivencia social sea la que deba de salir adelante. Creemos también que ya es tiempo de que nos den más espacio en los medios,
nos den más importancia, porque el empoderamiento ciudadano está resurgiendo. Es importante ya que la sociedad civil se organice, se articule, porque nosotros realmente somos los que decidimos hacia dónde debe de ir el país, y no unos cuantos políticos que se aprovechan de los cargos públicos. Y que día con día vemos que hay casos de gobernadores que están siendo perseguidos por la ley porque han hecho desfalcos, corruptelas en sus estados, y creo que eso ya no es justo. Ya México ya tiene que vivir otra época, otra dinámica de país. Entonces, estamos procurando dar el mensaje de que ya debemos más enfocarnos a la convivencia social, a la conciencia y al cambio de actitud de las personas, que crean realmente en un México sin mentiras, en un México real, en un México en donde todos podamos convivir, en un México sin violencia, en un México sin guerras, sin hambres. Ya creo que somos un país maduro para que vayamos sobre esa vía, y nosotros como acciones civiles organizadas y articuladas, no solamente somos cuatro, habemos más de 1,000 acciones civiles ya que estamos conjuntando para hacer un trabajo extenso en los próximos meses y años en todo nuestro país. Y bueno, ya que hablas acerca de estas asociaciones civiles, licenciado Felipe, platícanos un poco más sobre la sociedad, bueno, la que estás representando en este caso, de la Asociación Civil de Red Ciudadana de la República Mexicana. Sí, como no, con todo gusto. La Red Ciudadana de la República Mexicana ya tiene 16 años funcionando, cerca de 95,000 gestiones realizadas de demandas ciudadanas, inquietudes, necesidades, proyectos, propuestas ante gobiernos de la Ciudad de México y de otras entidades de la República Mexicana. Hemos participado en más de 200 eventos sociales y de brigadas comunitarias también, y nos da un orgullo porque somos de las primeras acciones civiles que trabajamos con presupuesto propio. No hemos bajado recursos para aprovecharnos de esos recursos, como lo han hecho otras acciones civiles, que solamente trabajan para ese fin, para conseguir fines, recursos y gastárselos entre ellos mismos. Creo que eso no se vale, debe haber más vigilancia, más transparencia pública, porque por eso el país no sale adelante, porque hay muchos intereses, muchas cuestiones no claras, en donde nosotros tenemos que ser más exigentes ante la autoridad, exigentes en que haya mecanismos de transparencia y vigilancia, porque finalmente el dinero es del pueblo. Claro. Entonces, no se vale que se diga que México está en descontento social y mucha gente está en su casa sentada viendo la tele o en sus teléfonos viendo las redes sociales, cuando deben de luchar a la par en su casa, en la escuela, en la oficina, en la industria, y dar el ejemplo desde la casa. Pedimos un México sin violencia, porque ya donde quiera hay violencia, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Queremos un México de progreso, de bienestar, y vamos sobre esa vía. Sabemos que no somos los únicos, hay gente que se nos va a agregar y podemos hacer un trabajo en equipo. ¿Qué tipo? Bueno, ¿cuáles son las personas que se acercan a ese tipo de asociaciones para conformarla? Prácticamente son ciudadanos que están de alguna manera molestos, inquietos, porque no encuentran respuestas en el gobierno, en los partidos políticos, y tratan de alguna manera de ayudarnos a que a través de sus propuestas e iniciativas podamos ser un canal de gestión ante esas instancias que acabo de mencionar. Y es que es muy importante la participación ciudadana para generar un cambio, como bien lo mencionas, pero también dentro de esta asociación, bueno, también perteneces, licenciado, eres vicepresidente de la Federación Internacional de Comunicación AC. Sí, así es, es de reciente creación, un grupo de amigos, comentaristas, locutores, periodistas, músicos, artistas, iniciamos este proyecto hace 5 meses, es nuevo. Es para dar a conocer todo lo bueno que se hace a través de las acciones civiles, la prensa democrática, objetiva, que no venden sus plumas, que no venden realmente su ideología o su forma de pensar o escribir a los intereses mezquinos que hay de políticos y de grupos de intereses. Entonces, creo que vale la pena este proyecto porque nos abre las puertas ante los medios de comunicación para podernos expresar. Es muy difícil que le den el espacio a una civil para que exprese de manera sana y firme nuestra postura.
Nosotros no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene, pero creemos que somos gente de bien, gente honesta, que queremos un cambio en el país, no solamente de voz, sino con acciones y hechos. Y sobre todo realizarlo con responsabilidad. Hoy en día las redes sociales pues se ha convertido en un arma para que se den a conocer ciertos hechos, ¿no?, de sociales. Sin embargo, muchas veces no lo sabemos manejar con esa responsabilidad como tal. Y bueno, pues en el perfil, a lo mejor, de un comunicólogo es precisamente, es dar la nota, y siempre y cuando esté fundamentada. Sin embargo, pues a través de estas asociaciones donde ustedes están integrando, bueno, pues vamos a generar esa credibilidad, ¿no?, hacia la gente. Pues es generar, más que credibilidad, la libertad de expresión. Todos los periodistas tenemos credibilidad, pero también es cierto que no nos dejan trabajar si no existen los filtros necesarios para que puedan pasar las notas como deberían de pasar. Por eso hablaba hace un rato sobre no satanizar, porque es muy fácil de repente hablar y prejuzgar a los comunicadores cuando a veces no tenemos opción de trabajo, no tenemos opción de cómo hacer las cosas, y justamente la violencia en la que estamos inmersos todos los días, nuestra vida corre peligro, no tenemos garantías, no tenemos seguridad, en realidad eso nadie lo ve. Tenemos a veces que sumergirnos en notas o en temas como en el que estamos ahora en el coloquio de violencia, que son temas muy complicados, temas sociales difíciles, en los cuales pues sí nos ponen de repente tabús, nos ponen unos límites para no poder decir lo que realmente sucede, transmitirlo tampoco, porque se crean pandemias innecesarias. Sin embargo, sí estamos trabajando para que los comunicólogos sean lo que fueron en su momento, ¿no? El cuarto poder. Estamos peleando porque no desaparezca la prensa escrita, porque me parece absurdo. Entendemos que nos ha superado la tecnología, estamos de acuerdo, sin la tecnología no podemos hacer muchas cosas, pero también es importante darle el crédito a lo que fue siempre el periodismo. La prensa escrita es muy importante, no puede desaparecer porque es la esencia, es como quitarte la identidad. Claro. Estamos en una lucha constante los comunicólogos, los periodistas, porque también estamos estigmatizados, nos han cerrado puertas para poder continuar trabajando y poder informar de la mejor forma a la ciudadanía, con un nuevo periodismo. Además de que exista esa pluralidad de la información, donde la persona que está recibiéndola no solamente se base en lo que piensa un solo medio o un solo periodista, sino que exista esta variedad, que tenga esta libertad cada uno de los periodistas en dar la información, para que el que la está recibiendo pues pueda él formar su propio criterio. Adelante. Así es, la información es muy importante como el conocimiento. Yo opino que es necesario ver varias fuentes, no solamente una. Por ahí decían que hay una Biblia, algún periódico que hay por ahí de algunos amigos de color amarillo, que nada más la leen y creen en todo lo que se publica en ese periódico, y realmente a veces son mentiras, a veces son calumnias. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, y también a los periodistas. Yo creo que hay que ser más objetivos, es una responsabilidad grande ser comunicador, ser periodista, no cualquiera lo es, tiene que estudiar años y años y experiencia, pero sobre todo tiene que ser una persona honesta, que no se venda a los intereses mezquinos, porque hay muchos que sí lo hacen y otros que sí son democráticos y honestos y los conocemos. Entonces, yo creo que antes de dar like a una información de la cual no estamos seguros, hay que checar otros medios, a ver si realmente es la información o nos quieren manipular o enajenar, como siempre tratan de hacerlo en las redes sociales, ahora que es muy común ya, cualquier persona puede manejar una red social sin responsabilidad o con responsabilidad. Entonces es muy importante que la gente sepa primero analizar una noticia, analizarla, observarla y ver varios medios, y no solamente porque digan, este señor es un tonto, es esto, es lo otro, ya lo es, a lo mejor no es cierto, a lo mejor es una calumnia. Yo creo que vale mucho que sea el periodista una persona honesta, para lo cual es su profesión,
Y yo creo que se va a conseguir en México. En el 2017 va a haber muchos cambios cósmicos, astrológicos, y México va a ser un país grande pronto. Y es que, bueno, el periodismo ha tenido varias transformaciones, y hoy en día lo que nos aborda es la información amarillista, muchas veces, donde a través de ella, bueno, pues no nos permite ver más allá de lo que es la nota. Así es, nos está pasando con el coloquio. Hay mucha gente que guarda silencio, que tiene miedo, que se avergüenza de que en sus familias o conocen casos de violencia, y a veces lo ven, pero no les interesa ir porque a lo mejor sí les da pena o vergüenza, pero si ven un meme o si ven a una persona ahí, digamos, sexy o algo, inmediatamente ponen los likes. O sea, hay mucha inconsciencia, hay mucha falta de valores y principios, y es lo que no queremos para el país. Queremos un país sano, fuerte, vigoroso, que realmente tenga personas de bien y vivamos una vida con plenitud, de armonía y, ¿por qué no?, de calidad mejor que la que tenemos ahora. ¿Cuál es el objetivo que tiene trazado la Asociación Civil de Red Ciudadana para mejorar? El objetivo es seguir apoyando a las personas que menos tienen, a los grupos vulnerables, seguir haciendo campañas. Necesitamos hacer sinergia con el gobierno y con los empresarios, como lo hacen en Europa y en América Latina. Allá sí funcionan bien las ONGs y las fundaciones, mejor que los partidos políticos. Allá son obsoletos, no funcionan. Aquí en México también no funcionan ya. Es un derroche millonario en campañas políticas, que eso lo deberían de invertir mejor en carreteras, escuelas, en creación de empleos, porque es un negociazo para políticos vividores que hay en el país, y no sabemos cuándo se vaya a acabar esto. Se acabará cuando la sociedad civil organizada y articulada lo decida, y creemos que será pronto. Y como Red Ciudadana, pues tenemos proyectos, planes que estamos encaminados a seguir adelante, haciendo siendo un canal de gestión para la ciudadanía, haciendo brigadas de todo tipo, médicas, jurídicas, fiscales, como lo hemos hecho muchos años, y vamos a seguir por ese camino, pero ahora creo que ya no estamos solos. Va a haber más gente de la sociedad civil, va a haber empresarios que creen en nosotros, y también hay gente en el gobierno que también es gente positiva y cree que si hacemos una sinergia en conjunto, podemos sacar al país más pronto de lo posible. Y bueno, es, con esto nos estás mencionando que, bueno, cualquier persona que quiera integrarse a estas asociaciones lo puede realizar. Cualquier persona sana que quiera su país, que crea en el proyecto. No somos santos, también tenemos errores y defectos como personas porque somos humanos, pero cualquier persona que crea en el proyecto y quiera sumarse lo puede hacer. Ahí está nuestra página, están nuestros datos, y juntos, lo dice el dicho, la fuerza hace la unión. Exactamente. ¿Y qué invitados vamos a tener en este coloquio? ¿Cuáles son las personas los expositores que van a estar? Tenemos profesores, tenemos comunicólogos, no te puedo decir aún los nombres porque estamos todavía preparando lo que es la presentación oficial de ellos para el lunes, pero tenemos peritos en el tema, tenemos abogados, tenemos a personas que nos hacen favor con sus organizaciones de representar, y bueno, algunas personas de gobierno también, porque pues todos estamos inmersos en este coloquio para poder llevar la mejor información y análisis, porque no es una conferencia como tal, es un análisis de cómo podemos trabajar todos dentro del gobierno y no gobierno para poder mejorar la seguridad, para poder mejorar la vida individual de cada persona, porque eso es lo más importante, empezar con la comunidad, porque es muy fácil querer cambiar al mundo, sin embargo, a veces no podemos cambiar dentro de nuestra propia familia las actitudes, y por ahí tenemos que empezar, ¿no? No vamos a educar, vamos a modificar actitudes de las personas a través de la información, pero la información verídica, la información real y con expertos de la mano para poder canalizar a las personas que estén viviendo en este momento violencia de cualquier índole, porque no la violencia es de mujeres, no nada más tenemos feminicidios, tenemos violencia verbal, psicológica, en la escuela, y esto repercute para que el día de mañana tengamos psicópatas y sociópatas en nuestra sociedad.
Si no iniciamos dentro de la casa, si los profesores no inician en su círculo de escuelas, educación, no vamos a poder avanzar. O sea, definitivamente podemos hablar mucho, podemos hacer gestiones, podemos tratar de cambiar a nuestra sociedad, pero si no empezamos por nuestra casa, va a ser imposible. Y pido, por favor, la participación de los profesores, de los, bueno, agradecerle al profesor Manuel la invitación, porque es importante que realmente desde primaria, secundaria, preparatorias, empecemos a hacer conciencias en los claro. chicos. Estamos llenos de adicciones y la violencia es una adicción también. Entonces, pues bueno, eso es lo más importante y continuar con la voz, continuar hablando, continuar dejando esta semillita, ¿no? En los chicos, en los niños, en los jóvenes, porque son los que el día de mañana van a continuar con el legado, porque estamos de paso, tampoco estamos aquí por siempre. Hoy estamos, mañana ya no. Pero si dejamos en alguien esa semilla, puede germinar y realmente podemos tener una modificación de sociedad y de sistema. No lo vamos a cambiar, porque es como muy ambicioso pensar que se va a cambiar algo que en 30 años no ha cambiado y en más años no ha cambiado. Sin embargo, podemos hacer mucho, podemos realmente empezar a unirnos como sociedad civil, que es lo más importante, y dejar de llenarnos de basura con situaciones y cosas que consumimos a diario. La tecnología es importante, pero no debemos olvidar que tenemos también otras cosas como los libros, como la prensa escrita. Claro. Entonces, yo los invito, por favor, para que tomen un poco de conciencia en que realmente es importante el que estén informados, en que tengan veracidad en lo que leen, para que el día de mañana podamos tener una perspectiva de vida diferente o de sociedad diferente. Exactamente. Hay que entrar a esa etapa otra vez de sociabilizar, de interactuar entre personas, no a través de una máquina. Es necesario hoy en día este tipo de comportamiento en la sociedad que se está perdiendo, desgraciadamente, y ya no tenemos esa conciencia sobre lo que le pasa a terceras personas. Son relaciones humanas que no debieron de haberse perdido nunca, que debieron de haber continuado. Y la tecnología es para vivirla, no para olvidarse de los valores. Exactamente. Hay que comenzar a retomar nuestros valores como seres humanos, como pues hermanos que somos, y de alguna manera esto nos va a ayudar bastante a poder empezar a socializar, poner estrategias en escuelas, restaurantes, en las fiestas. Es como dejar en un canasto los celulares, las iPads, las tablets, porque realmente es la única forma. Es como se le obliga a la persona a poner atención, es como el cigarro. Hay una campaña terrible ahora y muy buena de área libre de humo. Pues así deberíamos de hacer una sobre área libre de celulares. Exacto. Antes vivíamos sin ellos y seguíamos, y aquí estamos muchos que ya somos contemporáneos. Ahora no se vive sin el celular. Siente uno que se le va la vida si no está, y no debe ser así, porque somos humanos, tenemos que tener comunicación. Relaciones humanas es lo más importante para poder entender qué es lo que está pasando con la persona de enfrente. No necesitamos ver más allá, pero a veces, aunque lo sabemos, no nos importa dejar un poco la apatía como seres humanos para poder crecer. Exactamente, y precisamente eso es lo que vamos a ver en este primer coloquio, la violencia en las sociedades complejas, retos y perspectivas, a través de las diferentes mesas de trabajo que se van a realizar. Es correcto. ¿Me repites, por favor, la fecha, los horarios y, bueno, vamos a dar pues las formas de contactarlos? Sí, es lunes 7 de noviembre, el registro es a las 9 de la mañana, de 9 a 10, inauguramos a las 10 de la mañana y clausuramos a las 18 horas. Tenemos constancia con validez oficial, puesto que sabemos que muchas personas también es necesario para la currícula. Entonces, ese va a ser el horario de 10 de la mañana a 18 horas, 7 de noviembre. El 7 de noviembre. Y recuerden que las reservaciones e inscripciones son a través de los correos electrónicos fedint07@hotmail.com, red-ciudadana333@hotmail.com. Y bueno, pues los depósitos deben de ser a la cuenta del Banco Santander, que es 56-70-61-95-52-1.
¿Algo más que quieran agregar? Pues solamente agradecer la oportunidad que nos dan ante este medio importante y recordarles que pronto anunciaremos un proyecto muy interesante que es una revolución pacífica intelectual de convivencia social para México. Muy interesante porque va a mover fibras de valores y principios y creemos que esto le va a ayudar mucho al país, lo va a sanear. Y pues muchas gracias por la oportunidad. No, pues al contrario. Muchas gracias a ustedes por haber venido a invitarnos a toda nuestra comunidad de secundarias técnicas a este coloquio. Pues hemos tenido la presencia del licenciado Felipe Delín Soto y a la licenciada Lidia Carrasco Pensado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo me despido de todos ustedes el día de hoy, hacemos esta invitación. Recuerden que toda esta información va a quedar registrada en nuestra página de Facebook y también en YouTube, en nuestro canal, para que cuando ustedes descarguen este programa, pues puedan obtener todos los datos necesarios y asistir a este coloquio. Agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por todas estas facilidades. Y bueno, pues mi nombre es Germán Olivares y recuerden que nos vemos en una transmisión más de Dosier a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.